Los sueños, cuando realmente vos te propones, los sueños se cumplen. Y estoy convencido que esto no hay. Yo he caminado algo y no existe esto en otra parte. Esto ha sido un poco a pulmón, ha sido, no un poco, bastante a pulmón, pero tenemos algo que yo creo que es muy lindo, muy lindo. Acá hay un correlato histórico. Desde que nació Güemes, vos podés ver la casa, cómo era la casa hace 200 años, a donde nació Güemes. Podés ver la casa donde se crió, que es la de la España 730, que era la tesorería real, pero que hoy el frente de esa casa, no es, si no está hecho acá. Después podés ver cómo se hace gaucho, podés ver una escena, por ejemplo, de la primera casa que compra Güemes siendo gobernador, que es a donde nacen sus hijos. Y a partir de allí, ¿no es cierto?, vos vas a tener distintas acciones, como por ejemplo el bautismo de fuego, que es la maqueta de la toma del Justina, esa maqueta que tiene un barco de 3,5 metros, digamos, a donde vos podés vivenciar entre juego de luces y demás, ¿no es cierto?, cómo Güemes, siendo cadete con 21 años, toma un barco, un hecho inédito en la Marina, que caballería tome un buque. De ahí tenés después la batalla de Suipacha y así completás más o menos 18 maquetas a donde termina una filmación, a donde aparece Güemes, les agradece a los chicos o al visitante y les dice que realmente lo que nosotros pretendemos con este museo es que esto sea otra forma de aprender historia y que la historia entre por los ojos de la gente y anide en el corazón de cada uno de nosotros. Yo te digo, es tan hermoso acompañar un grupo de chicos que te llena de preguntas en donde vos podés, digamos, si no le ha quedado claro lo que vieron en la maqueta, evacuarle la duda, vos te das cuenta la necesidad tremenda que tiene la juventud de conocer sus orígenes, de conocer quiénes fueron sus próceres y de saber, digamos, ¿de qué somos herederos? Güemes fue el socio estratégico de San Martín para que se pueda cumplir el plan continental. Si no hubiera sido por Güemes, acá, en esta zona, ¿no es cierto?, habiendo bajado en distintas oportunidades, distintas invasiones, digamos, realistas, en una de ellas, la última, la que hemos conmemorado el 4 de mayo del mes pasado, ¿no es cierto?, la tercera defensa, bajaron 7.000 fuerzas realistas, de las cuales 3.500 venían de pelear con Napoleón. Entonces, Güemes fue el hombre realmente que contuvo todo acá para que no pasen al puerto de Buenos Aires. Eso es lo que se tiene que entender. Y este pueblo, Salto Jujeño Tarijeño, es el que realmente sufre la guerra de la independencia, habiendo quedado en la miseria. Y entre ellos hubo hombres, mujeres y niños sin nombre que jamás, jamás vamos a poder saber quiénes fueron los que dieron, muchos de ellos, la vida por la patria. Fue un hombre extraordinario, tuvo muchísimos valores. Qué hermoso sería que hoy, digamos, la cúpula, digamos, que nos gobiernan permanentemente, tuvieran ese tipo de valores. Fue un hombre que amó su tierra, que fue un hombre que dio la vida por su tierra, por su patria. Yo lo defino como un hombre. No voy a definirlo como un, por decirte, como un seminada, porque no, fue tan solo un hombre, pero un hombre que tuvo claramente definido qué es lo que él quería y dónde quería llegar. Y a eso me remito, a esto que te voy a decir. Qué distinto hubiera sido esta patria o esta América si Güemes no hubiera sido emboscado arteramente y hubiera llegado a Lima y se encontraba en Perú con San Martín.